La idea siempre la había tenido desde que estaba en la universidad. Siempre había querido, principalmente, estar en el periodismo de radio y televisivo. Es lo que más me llamaba la atención, y lo deportivo. Y mi tierra surge porque yo tenía la espinita y sabía qué era lo que la gente andaba buscando. Y me acuerdo que esa vez, la primera edición, tenía un montón de problemas de diseño y de diagramación. Digamos, cuando nosotros, yo al periódico, te iba a hecho una desgracia, por decirlo de alguna manera. Yo pensé, esta es la primera y última edición. Pero la salvada fue que las noticias eran de mucho impacto. Y yo creo que desde la primera vez, mi tierra impactó en la comunidad de Grecia. Además de que había una necesidad de que la gente tocara temas, no solo light, sino temas ya más profundos, temas políticos, de polémica, que la gente estaba esperando eso. Si yo le puedo decir qué es mi tierra es un medio de denuncia. De denuncia, pero equilibrado. Digamos, no somos un medio ni izquierda ni derecha. Y hemos tenido que, digamos, denunciar algo de la parte oficial del gobierno, lo hemos hecho, pero también de la oposición también lo hemos hecho. Periódico Mi Tierra está compuesto de diferentes secciones. Tiene una sección de, bueno, actualidad, que es donde vienen los temas más fuertes del periódico. Tiene la parte social, que son, digamos, cosas culturales. Tiene la sección de opinión, que ha crecido bastante. Mucha gente ya empieza a mandar artículos. Creo que desde la primera edición eso fue algo importante. Le damos la oportunidad a la gente que se exprese. La parte editorial, y tenemos la parte deportiva, que es para mí la sección chineada, porque a mí me gusta mucho los deportes. El punto fuerte de Mi Tierra es la parte de denuncia. Es un medio, digamos, usted en Mi Tierra no va a ver mucha noticia light. No va a ver mucha noticia ni espectáculos ni ese tipo de cosas. Desde que empezamos, el objetivo primordial fue tocar esos temas que a los medios regionales por lo general les dan miedo tocar. Atacar la corrupción, creo que es uno de los fundamentos de Mi Tierra, creo que ha sido la base fundamental. La honestidad de las personas, que cuando se diga algo se cumpla. Nosotros le damos seguimiento a las noticias, no solo publicamos cuando alguien inaugura algo y ya nada más, cuando se pone la primera piedra, como ha pasado, ponen la primera piedra y después no hay obras, y nosotros le damos seguimiento a todo ese tipo de cosas. Si usted me pregunta cuál es la importancia de un medio regional, creo que la gente debería darle mucha importancia, porque el medio regional toca las noticias que a nosotros nos afectan día a día. El que vive en Grecia, el que duerme en Grecia, el que come en Grecia, tiene que estar informado de lo que pasa, porque es el que toma decisiones al final. Mucha gente no va al consejo municipal, no sabe lo que pasa en un consejo municipal, no saben las decisiones que están tomando. En el caso de Grecia son 7 regidores que pueden involucrar a una población de 75 mil personas. Y eso la gente tiene que saberlo. Cada decisión que se toma ahí y nos va a afectar, bueno o malo, nos va a afectar. Hemos crecido, el periódico empezó con 16 páginas, pasamos a 20, después a 24, y ahora estamos en 32 páginas. Salíamos mes a mes, ahora estamos saliendo casi cada 22 días, y la idea es salir cada 15 días. Eso es el objetivo, lo puedo decir a mediano o a corto plazo. El periódico se distribuye, bueno, está, las principales noticias son de Grecia, porque el periódico está en Grecia y ahí es donde estamos, pero también tocamos Archi, Poas, Palmares, San Ramón, Alajuela, donde hemos entrado hace poco. También se distribuye en la parte de New Jersey, en Bambrook, y ha tenido muy buena aceptación. De hecho, mucha gente de San José, tenemos suscripciones, y mucha gente que era de Grecia y vive en San José, están suscritos al periódico, nosotros les enviamos el periódico. Igual pasa en Estados Unidos, no solo en Bambrook, sino en otros lugares de Estados Unidos, en diferentes estados, mi tierra llega. Las principales dificultades que hemos tenido al principio fue la parte de confianza con el comercio. Aquí, digamos, en Grecia, todos los años sale un medio de comunicación nuevo y duraba 3-4 meses y ya no existía. O cobraban la publicidad por adelantado y después no salía. Entonces mucha gente fue estafada. Entonces tuvimos que luchar contra eso. Pues otros medios que ya estaban cobran muy barato o regalan casi la publicidad. Lo más difícil, digamos, al principio, y yo empecé con 23 años. Entonces era muy joven, entonces mucha gente no me tomaba en cuenta o lo menosprecia a uno por ser joven. Principalmente la gente política. Piensa que uno, por ser joven, no tiene capacidad para preguntar, no tiene, o no está informado de lo que pasa. Mi tierra, el objetivo es que sea el mejor medio regional del país. Yo quiero que el periódico sea semanal, que tengamos más periodistas. En este momento ya tenemos, bueno, Enrique Arias, que es otro de los periodistas de acá de mi tierra. Ya tenemos más gente. Cuando yo empecé era yo. Y después ya llegó mi hermana, Johanna Bolaños, que es la que se encarga de la parte administrativa. Después, bueno, estamos con el diseño, ahora trabajamos con el Grupo Nación, lo que es impresión, que es otra cosa totalmente diferente. Y la idea es crecer en personal, en distribución. Creo que la distribución ha sido una de las claves. Muchos medios regionales no tienen distribución, entonces por eso nadie los conoce. El periodismo es como un deporte, o tener un periódico.
Es de todos los días, y si usted se cae, hay que volverse a levantar y no hay que desmotivar. Si usted se desmotiva, hasta ahí llegó. Creo que aunque lo critiquen, aunque a veces le hagan caras feas, aunque usted llegue a un lugar y le den la espalda, a veces hemos tenido hasta problemas con familiares porque están involucrados en alguna institución o en alguna situación, y yo lo publico, a mí no me ha importado eso. Creo que también eso la gente lo ha visto, y han visto también un respaldo en periódico Mi Tierra con las situaciones más fuertes que pasan en una comunidad.